El módulo que nos va a ocupar estos días que comienzan en esta semana es un módulo que persigue básicamente dar cuenta de la vinculación que existe entre el nuevo sistema procesal penal y la estructura en los tribunales que debe darle sustento a este nuevo sistema. Un poco dar cuenta de que un nuevo modelo de justicia criminal exige también un nuevo modelo de organización de los tribunales. Y al mismo tiempo dar cuenta por qué el sistema tradicional, el sistema al cual estamos acostumbrados la mayoría de nuestros países, no es el adecuado para dar cuenta de los requerimientos que demanda un sistema adversarial. Lo vamos a hacer esto a partir de la siguiente estructura. Tenemos 5 lecciones de trabajo, al igual que los módulos anteriores. En esta primera vamos a introducir el tema. En la que sigue vamos a dar cuenta de cómo se organiza, cómo se produce una audiencia para un proceso oral. Y en las siguientes vamos a tratar aspectos específicos relacionados con la estructura oral de las audiencias en un nuevo procedimiento, siempre desde la perspectiva de los requerimientos administrativos u organizacionales. Finalmente, al igual que las otras veces, en la lección final vamos a hacer una evaluación y un chat de discusión con todos los alumnos sobre los principales temas tratados en las lecciones. Quería partir por reafirmar una idea que ya vimos en el curso base y que probablemente para ustedes ya les es familiar, que es que un sistema adversarial, un sistema estructurado a partir de audiencia, tiene exigencias administrativas muy particulares que no se condicen con las exigencias y con los sistemas de funcionamiento tradicionales que conocemos en los procedimientos de corte inquisitivo, los procedimientos de corte escrito. Esos sistemas han sido estructurados, han sido creados a partir de ciertas exigencias muy claras que tiene el procedimiento escrito, y la estructura administrativa no es una estructura casual, no es una estructura arbitraria, no es una estructura que no guarde relación con las definiciones de fondo que tiene el procedimiento. Al contrario, la estructura administrativa de los sistemas inquisitivos y los sistemas escritos es una estructura que precisamente potencia el carácter inquisitivo, precisamente potencia el carácter escrito y se explica precisamente por las características de ese sistema. Esto es absolutamente fundamental tenerlo claro, porque de no entenderlo, de no aplicarlo, probablemente lo que vamos a hacer es replicar muchas de las estructuras antiguas en el nuevo sistema y no vamos a obtener los beneficios que podríamos obtener con los sistemas adversariales, los sistemas por audiencia, precisamente por no entender esta conexión tan estrecha entre administración y el producto sustantivo, el producto jurídico que queremos obtener en función de un procedimiento judicial en el área penal. Un par de ideas muy elementales, pero que son necesarias, creo yo, tener presentes al momento de entender la lógica administrativa del sistema inquisitivo. Hay que tener presente que el sistema inquisitivo se construye, se desarrolla en una etapa previa al desarrollo de los sistemas democráticos en nuestros países. Más bien, ello sucede en el periodo de consolidación de los modernos estados absolutistas, estados monárquicos, en los cuales es el rey el que concentra en sí mismo la mayor cantidad de facultades, el cúmulo de facultades, incluyendo entre ellas las facultades jurisdiccionales, las facultades de resolver los conflictos que se susciten entre sus súbditos. Obviamente el rey no tenía la capacidad física para estar presente, para poder personalmente resolver todos esos conflictos, y por un problema de delegación del trabajo, simplemente asignó en estas facultades, en estas funciones, a funcionarios de su directa dependencia para que asumieran parte de estas facultades jurisdiccionales.
Pero esto sin duda en nada cuestionaba que en última instancia era el rey el que tenía en su poder, dentro de sus facultades, la de decidir, insisto, los problemas que se suscitaban entre sus súbditos. Y por lo tanto, como era facultad de suya, también como podía delegarla a los funcionarios, del mismo modo podía en cualquier momento reasumirlas y concentrarlas en su persona. Esto es básicamente la estructura jerárquica, verticalizada que uno observa en los poderes judiciales, que se construyen como una delegación de facultades, insisto, del soberano en ciertos funcionarios especializados con conocimientos y competencias en lo jurídico, en lo jurisdiccional, pero no autónomos y no independientes frente a él. Esa es la estructura básica que está detrás del procedimiento inquisitivo y que permite, por ejemplo, entender la estructura a veces tan en extremo verticalizada y jerarquizada de nuestros poderes judiciales, que permite entender, por ejemplo, que en última instancia siempre las instancias superiores de los poderes judiciales puedan conocer y revisar lo resuelto por las inferiores, permite entender que los recursos, por ejemplo, sean concedidos a la vieja usanza en el efecto devolutivo, es decir, devuelven la competencia que originalmente está en el superior. Permiten entender por qué, por ejemplo, la carrera funcionaria de los jueces está íntimamente ligada a la instancia a la cual están adscritos. Así, el juez de primera instancia es el inferior frente al juez de segunda instancia y este es el inferior frente al ministro de la Corte Suprema, y siempre los superiores tienen la capacidad no solo para intervenir en la carrera funcionaria de los otros jueces, no solo para intervenir en aspectos administrativos relacionados a la gestión de los otros tribunales, sino que también en los aspectos jurisdiccionales. Esta es una de las características centrales de los procedimientos inquisitivos que lleva a la constitución de poderes judiciales altamente jerarquizados y altamente verticalizados, como estábamos explicando. La otra característica también central es la confusión entre roles jurisdiccionales y roles propiamente administrativos. Cuando uno se acerca a los poderes judiciales, cuando uno se acerca a nuestros tribunales tradicionalmente, siempre le es muy difícil discernir qué es exactamente jurisdiccional y qué es exactamente administrativo. Una y otra cosa aparecen mezclados, aparecen superpuestos y en definitiva existe una confusión de roles que se traduce en que la estructura administrativa esté condicionada a esta promiscuidad de funciones que tienen que asumir las personas que intervienen en los tribunales. ¿A qué se debe esto? Fundamentalmente al fenómeno de la delegación de funciones, que es casi una condición, casi un derivado absoluto de los procedimientos escritos. Cuando hay un procedimiento escrito, se produce una distancia temporal entre la petición, entre la información y la decisión que se tiene que tomar a propósito de esa petición o a propósito de esa información. Esa distancia temporal genera un espacio que implica incentivos muy fuertes para que otra persona distinta a la que tome, a la que tenga que tomar la decisión, a la que legalmente tiene que tomar la decisión definitiva, pueda acumular información, pueda procesar antecedentes, en fin, pueda intervenir en la tramitación del asunto, preparándole los antecedentes, preparándole la información que en definitiva va a considerar quien tiene que tomar la decisión de fondo, en principio, rol que le cabe a los jueces. Como sabemos, en un procedimiento escrito, los jueces tienen una carga de trabajo generalmente elevada. Los incentivos están dados para que sea otra persona, un funcionario, un actuario, un escribano, un alguacil, el que reciba las peticiones, tome las declaraciones de los testigos, disponga determinadas diligencias previa a la aprobación, a veces sí, a veces con un examen de fondo, a veces con un examen plenamente formal del juez de la causa,
pero en uno y otro caso asumiendo roles muy, muy importantes, muy trascendentes para el destino definitivo que tenga la causa, la investigación, la decisión penal de que se trate. Cuando ello sucede, cuando los funcionarios administrativos realizan funciones, aunque sean parte, aunque sea una fracción de ellas, con algún contenido jurisdiccional, cuando sean sus intervenciones cruciales para la decisión que tiene que tomar el juez, dejan de ser entonces esas intervenciones propiamente administrativas o neutras. Son intervenciones que en alguna medida contribuyen a estructurar la decisión jurisdiccional que tiene que tomar el tribunal. Funcionarios administrativos que tienen que, por ejemplo, proponer determinado tipo de diligencia que el tribunal va a llevar a cabo, funcionarios administrativos que toman interrogatorios a testigos, víctimas u otras personas comprometidas con la comisión de un delito, son funcionarios en que su quehacer pasa a ser, como digo, muy, muy relevante para la decisión final del caso. Su tarea ya no es una tarea absolutamente neutra, absolutamente rutinaria, sino que una tarea ligada estrechamente a la decisión de fondo del asunto. Por lo tanto, no pueden ser vistos, ni tratados, ni regulados, ni administrados como si fueran un simple recurso administrativo más del tribunal. Esos funcionarios, en alguna medida, en alguna porción, en algunos casos menor, en otros mayor, están en parte realizando la tarea que en principio le correspondería a los jueces y, por lo tanto, en la definición de sus funciones, la asignación de su trabajo, el control de ese trabajo, la evaluación de su quehacer, no pueden intervenir exclusivamente criterios administrativos neutros, por así decirlo, sino que tienen que necesariamente intervenir quienes tienen la función jurisdiccional en el caso. El juez es el último responsable del producto que emana del tribunal, el juez es el último responsable de las decisiones. Si esas decisiones integran en alguna medida el trabajo de otro funcionario, entonces necesariamente ese juez pasa a ser responsable también por el trabajo de sus funcionarios. Ese juez personalmente tiene que comprometerse en dirigir y controlar ese trabajo. Así es que, habiendo delegación de funciones, asumiendo los empleados o funcionarios administrativos, aunque sea una proporción, tareas propiamente jurisdiccional, lo que nos encontramos es que lo administrativo con lo jurisdiccional tienden a mezclarse, tiende a ser muy difícil separarlo y dejarlo exclusivamente en estancos, digamos, totalmente separados. Necesariamente, insisto en esta idea, lo jurisdiccional se traspasa en alguna medida a lo administrativo o, desde el otro punto de vista, lo administrativo se traspasa en alguna medida a lo jurisdiccional. Así es como los intentos que ustedes habrán escuchado repetidas veces por separar taxativamente, perentoriamente, lo administrativo, lo jurisdiccional, se ve topado con esta gran restricción que significa un sistema inquisitivo en que los funcionarios administrativos, producto de la delegación de funciones, en alguna medida asumen funciones que son propias de la órbita jurisdiccional. Esta es probablemente la característica más distintiva en lo administrativo de los sistemas inquisitivos. Es la característica, por ejemplo, que hace que quienes se dedican a los temas administrativos vean con extrañeza la forma cómo trabajan y cómo funcionan los tribunales, la forma cómo se asignan las funciones, la forma cómo se distribuye el trabajo, cómo se controla la ejecución de ese trabajo, en fin. Aparentemente aparecería como que la estructura administrativa de los tribunales es algo muy sui generis, muy especial, muy particular, a la cual los criterios y lógica de la administración moderna no le serían aplicables por estas
particularidades tan especiales. Sin embargo, esto no tiene necesariamente que ser así. Sin embargo, esto no es conveniente que sea así y es posible concebir la administración de los tribunales de una perspectiva radicalmente distinta, y esto no solo es posible, sino que es una exigencia de los nuevos sistemas adversariales, sistemas acusatorios construidos a partir de audiencia. Nosotros veíamos en los módulos anteriores ejemplos de audiencias en la etapa de instrucción penal, ejemplos que no son muy comunes en todos los países de la región, donde muchas veces las actividades jurisdiccionales durante la instrucción penal se dan con modalidades muy similares a las tradicionales del procedimiento inquisitivo, peticiones por escrito que son resueltas por el juez previo a una tramitación en la cual muchas veces se vuelve a dar el fenómeno de la delegación de funciones de que dábamos cuenta hace un momento. Pero veíamos que hay un modelo alternativo, el modelo que se reflejaba en estas audiencias de las cuales dábamos cuenta, hacíamos referencia anteriormente, en la cual la intervención jurisdiccional, la decisión jurisdiccional, la decisión que le agrega valor, el que le da sentido a la actividad de garantía, a la actividad de control de la instrucción por parte de los jueces, se produce, se genera en una audiencia adversarial donde están presentes ambas partes, donde ambas partes esgrimen sus argumentos, contradicen sus argumentos y un juez imparcial resuelve lo que haya que resolver en el caso específico. En este esquema de una nueva visión de la intervención jurisdiccional a través precisamente de audiencia, es posible dirimir, es posible diferenciar en forma muy nítida y muy estricta lo que es trabajo jurisdiccional versus lo que es trabajo administrativo. Lo que veíamos que era muy difícil o imposible hacer en un procedimiento inquisitivo escrito, diferenciar tareas puras y propiamente administrativas de tareas puras y propiamente jurisdiccionales, sí es posible de hacer en un procedimiento que funciona en base a audiencia. Ello por la simple y sencilla razón de que las decisiones jurisdiccionales y todos los elementos necesarios para adoptar esas decisiones jurisdiccionales sustantivamente son ventilados exclusivamente en la audiencia y son ventilados bajo el control y la intervención directa de los jueces. En esta hipótesis, en la hipótesis de un juicio por audiencia, la intervención de funcionarios administrativos no pasa a ser superflua ni innecesaria, al contrario, sigue siendo indispensable para que el sistema efectivamente funcione. Pero esos funcionarios administrativos ya no hacen nada que diga relación con el fondo de la decisión jurisdiccional. Simplemente ellos asumen tareas propiamente administrativas, necesarias, indispensables para lograr que esa audiencia efectivamente se produzca. Nada de lo que ellos hacen determina el contenido de la decisión jurisdiccional. Nada de lo que ellos hacen puede llevar a conceder o a rechazar una autorización, a conceder o rechazar una prisión preventiva, por ejemplo. Pero lo que ellos hacen es condición indispensable para que puedan darse todos los elementos, para que concurran las personas, la información llegue, los elementos que estén en la audiencia, donde van a ventilarse esos temas, donde van a darse los argumentos pertinentes y donde el juez va a poder llegar a una determinación a partir precisamente de esos antecedentes que se dan a conocer en la audiencia. El objetivo, entonces, de la estructura administrativa de los tribunales en el nuevo sistema ya no es proveer de antecedentes para la adopción de una decisión, sino que básica y fundamentalmente producir audiencia. Toda la estructura administrativa del tribunal, en términos generales, gira y tiene sentido exclusivamente para lograr que puedan realizarse las audiencias, que es el entorno en el cual se toman las decisiones para las cuales existe precisamente
un juzgado de instrucción, un juzgado de garantías, un juzgado de control de la instrucción en el nuevo sistema penal. Ese es el objetivo absolutamente claro, es el objetivo que marca el éxito o el fracaso de la tarea administrativa. Es el objetivo por el cual tiene que ser evaluado el trabajo administrativo, es decir, la cantidad de audiencias que efectivamente se logran realizar o la cantidad que fracasan por razones imputables a la administración. Y esto cambia muy radicalmente el paradigma de la administración, cambia muy radicalmente los roles que tienen que asumir las personas que trabajan en la administración, cambian tanto como cambian sus funciones, también cambia la organización y el funcionamiento en general de las estructuras jurisdiccionales. De hecho, en los países que han avanzado más fuertemente hacia sistemas propiamente acusatorios, incluyendo entre ellos las funciones de garantía o de control de la instrucción, que insistimos es probablemente el área más deficitaria en muchos de los países, pero quienes han avanzado en esta tarea han visto cambios muy importantes en la orgánica de sus tribunales, que se probablemente materializan, o quizás el ejemplo más claro de dónde se materializa, es precisamente la relación entre empleados o funcionarios de apoyo y jueces. En un sistema inquisitivo, por regla general, tenemos a un conjunto relativamente elevado de empleados o funcionarios administrativos que sirven a cada uno de los jueces. Esa relación se ve bastante disminuida en un procedimiento inquisitivo, o en un procedimiento acusatorio, perdón, o debiera verse bastante disminuida en el sentido que el recurso juez pasa a ser un recurso mucho más predominante. Hay muchos más jueces en términos relativos que empleados o debiera haber en un sistema acusatorio, porque las decisiones las toman los jueces y los empleados simplemente preparan las condiciones, insisto, para que ellos puedan realizar su trabajo. En general, en estos aspectos han habido dos cambios que han sido relativamente comunes en países que han experimentado modernizaciones en su administración, que han sido coadyuvantes del proceso de implementación de los nuevos sistemas orales acusatorios. Por una parte, un proceso que ha tendido hacia especializar las funciones administrativas y, por otro lado, un proceso que ha tendido a rediseñar las unidades jurisdiccionales, tendiendo a crear unidades un tanto más grandes para aprovechar con ellos economías de escala. En muchos de los países, estas reformas administrativas han ido desvinculada de la reforma procesal penal propiamente tal. Son reformas que se han implementado en el marco de un sistema inquisitorio, en el área penal o en el marco de un procedimiento civil, por ejemplo, que todavía mantiene buenas dosis de escrituración. Pero se pensaron que eran reformas que podían facilitar el desarrollo incluso de un sistema escrito. En un sistema acusatorio oral, estas reformas se muestran como aún mucho más beneficiosas, aún mucho más útiles, aún mucho más, más necesarias. Y quisiera detenerme algunos minutos en comentarles algunos factores fundamentales que las componen. Probablemente una de las reformas más extendidas en la región es crear unidades jurisdiccionales más complejas que la que hemos conocido tradicionalmente. El diseño de los tribunales que ha sido común en la región es que los distintos territorios jurisdiccionales de un país se dividen entregándoselos a un juez determinado que con un staff variable de personal recibe todas las causas que se generan en ese espacio físico. Ello lleva a que en muchas ocasiones, por ejemplo, en grandes ciudades, coexistan muchos tribunales, pero cada uno con su propio territorio jurisdiccional, con sus propios empleados, con sus propias causas, replicando en su organización cada una de
los componentes necesarios para conformar cada tribunal, por ejemplo, un mesón de entrada, un sistema de atención de público, un sistema de procesamiento de las causas, un archivo, en fin, cada uno posee su propia estructura y la replica indistintamente al infinito, digamos. Sin duda, cuando se trata de tribunales que comparten un territorio jurisdiccional bastante cercano, incluso a veces que tribunales que comparten un mismo espacio físico, aparece mucho más razonable poder diseñar esquemas de funcionamiento que se aprovechen de las economías de escala que se dan precisamente por esta coexistencia común. Si todos los tribunales, por ejemplo, que están en un mismo edificio, tienen su propio mesón de atención de público, requieren, bueno, una cantidad de funcionarios y de tiempo y de recursos destinados a función que podrían fácilmente reducirse, haciéndolo más eficiente si compartieran esa tarea. Por lo tanto, una de las reformas que ha sido más común en muchos de los países es crear servicios comunes que atienden estas necesidades entre los distintos tribunales en forma compartida, generando, como digo, economías de escala, reduciendo costos por esa vía. Sin embargo, la experiencia es que estos servicios comunes, por lo general, se reducen a aquellas tareas no directamente vinculadas a lo jurisdiccional, por las mismas razones que antes reseñaba. Solamente se limitan a tareas de correspondencia, de notificaciones, de atención de público, en fin, pero no a las tareas más vinculadas propiamente a manejar los expedientes, por ejemplo, porque esa tarea integra la decisión jurisdiccional y por lo tanto existe la necesidad de que sea el juez que va a tomar la decisión, el que tenga algún tipo de injerencia en cómo se genera, cómo se realiza, cómo se desarrolla esa tarea. Esta limitación ha hecho que los modelos de servicios comunes, por lo general, tengan efectos relativamente reducidos, limitados. Solo llegan a un espacio de lo administrativo, pero no logran traspasar al otro espacio, producto, insisto, de esta confusión de roles y de la delegación de funciones. En países que han ido más lejos y que han logrado terminar con el fenómeno de la delegación de funciones, cosa que, insisto, está directamente relacionada con el establecimiento de audiencias orales y que las decisiones solamente se tomen en audiencia y no producto de una tramitación escrita a la formación de un expediente. En países que han logrado eso, han logrado ir más lejos también en la reorganización de las estructuras administrativas, de forma tal que todo el personal de apoyo administrativo completo, indiscriminadamente, puede ser administrado en forma común para servir a una pluralidad de jueces, cuyo número, por supuesto, va a variar de las condiciones del lugar de que se trate. En algunos casos podrá agrupar a una gran cantidad de jueces con una secretaría común, en otros a una cantidad menor, como digo, va a depender de los problemas de comunicaciones, de demanda por servicios judiciales, de que se trate, en fin. Pero lo importante es que se produce un avance muy importante en precisamente separar el trabajo jurisdiccional del trabajo administrativo. El trabajo administrativo pasa de un trabajo especializado por gente que realiza funciones puramente administrativas que no tienen nada que ver con lo jurisdiccional y que es a su vez administrada como un recurso más del sistema con criterios exclusivamente de eficiencia y de eficacia. Este modelo en que separa lo administrativo de lo jurisdiccional permite, por ejemplo, seleccionar a los funcionarios que van a desarrollar estas tareas exclusivamente a partir de sus competencias administrativas. Ya no necesitan ser abogados, ya no necesitan ser expertos en procedimientos, tendrán obviamente que conocer en términos generales de qué se trata, como cualquier persona tiene que conocer en términos generales qué es lo que hace la empresa en la cual trabaja, pero no tienen que ser pequeños abogados, no tienen que ser pequeños juristas, porque no tienen que tomar decisiones jurisdiccionales. Simplemente tienen que realizar tareas específicas de apoyo administrativo para este
trabajo fundamental para la producción del elemento central de estos tribunales que son las decisiones jurisdiccionales. Un sistema de esta naturaleza también permite inmediatamente ganar en flexibilidad, unidades jurisdiccionales muy grandes, es más fácil que puedan adaptarse con mayor rapidez a los cambios de su entorno. Si, por ejemplo, la demanda jurisdiccional crece, es posible colocar un juez más en ese tribunal sin necesidad de tener que replicar todo lo que significa crear un nuevo tribunal. En el sistema antiguo, cuando queremos crear todo un tribunal, necesitamos un espacio físico especial para ese tribunal, necesitamos un juez, pero además un conjunto de personal que trabajen con ese juez. Si tenemos unidades jurisdiccionales grandes con una secretaría común, quizás simplemente basta con colocar un juez y en una de esas con colocar uno o un par de funcionarios administrativos más, pero no más que eso. Es mucho más flexible, es mucho más barato, es mucho más adecuado este sistema para poder ajustar la oferta de justicia a las demandas que se generen por ella. Decía además que un sistema de esta naturaleza también facilita la especialización. Otro de los problemas que nos es común es que en general las tareas administrativas son asumidas por personas en los tribunales que no tienen conocimiento de la administración. Como se produce esta confusión de roles entre lo jurisdiccional y lo administrativo, es en definitiva el juez el que tiene que preocuparse de la asignación del trabajo de su personal administrativo, del control, de la evaluación, en fin, de lo que hemos dicho, pero él no es una persona que sepa ni tenga especial habilidades, ni conocimiento, ni intereses en el trabajo administrativo. Cuando separamos las funciones y dejamos a los jueces exclusivamente fallando y a los administradores preparando los antecedentes, nos es bastante más fácil colocar a alguien con conocimientos técnicos especiales en administración a cargo de ese trabajo, a cargo de supervisar, dirigir, controlar, gestionar toda la estructura administrativa del tribunal. Con lo cual surge la figura de los administradores de los tribunales, personas con conocimientos, con habilidades, con formación particular en el tema, que puede hacerse cargo de estas funciones con ganancias indudables en términos de eficiencia y también de eficacia. El fenómeno de la creación de, por una parte, unidades jurisdiccionales más amplias, integradas por un conjunto plural de jueces, que se han llamado juzgados corporativos, secretarías comunes, mega despacho, es un fenómeno hoy común en muchos países de la región. Uno puede citar a Costa Rica, a Panamá, a Venezuela, algunos ejemplos en Argentina, en Chile, en fin, Ecuador. Y por otra parte, el fenómeno de la incorporación de administradores profesionales también es un fenómeno bastante común en la región, que uno lo ve en muchos de estos países que han ido hacia juzgados pluripersonales. Lamentablemente, estas estructuras, como decía, muchas veces no han sido pensadas en función de las nuevas exigencias que implica un modelo acusatorio, sino que más bien de apoyar simplemente el trabajo que se realiza en un procedimiento tradicional, inquisitivo, escrito, y por lo tanto los impactos que se han obtenido con ella, los resultados que se han obtenido con ello han sido bastante menores que los que se podría lograr si es que efectivamente diferenciamos con claridad roles administrativos con roles jurisdiccionales. Pero quisiera volver a los aspectos más específicos relacionados con las exigencias administrativas que entraña la organización de audiencias orales. Es probablemente ese el desafío más importante, la inquietud que tienen ustedes, y es por lo demás la principal dificultad que han debido enfrentar los diversos países de la región que han tratado de caminar, de evolucionar hacia un sistema propiamente acusatorio por audiencia. No ha sido fácil, han habido muchas dificultades y probablemente la mayoría de ellas, como veíamos en los resultados del informe comparativo del estudio de seguimiento realizado por CEJA, al cual ustedes han tenido acceso, la mayoría de ellos no han logrado dar avances muy significativos hacia el establecimiento de sistemas por audiencia
en la etapa de la instrucción penal, en la etapa de la investigación. Y probablemente ello se deba a que en la región todavía esté muy profundamente enraizada una cultura del expediente judicial que todavía valora lo escrito, lo tangible, como lo más relevante, lo más importante. Esta idea de que lo que no está en el expediente no existe en el mundo, y que por lo tanto es absolutamente crítico llevar un registro completo, un registro muy estandarizado, donde se vaya consignando todo lo necesario para tomar la decisión. Expediente que además no solo opera como un registro, sino que también opera como una cierta pauta de trabajo en la cual los operadores tienen idea clara de cuáles son los pasos, las acciones que tienen que seguir para ir, entre comillas, completándolo según una cierta estandarización que se ha definido a priori. La idea de expediente judicial probablemente sea la idea más fuerte que entra en pugna con la idea de audiencia como mecanismo de resolución de conflicto. Y lamentablemente nos damos cuenta que no hemos logrado posicionar una práctica alternativa a esta idea de expediente que permita dejarlo de lado y efectivamente trabajar a partir de audiencia. Por mucho que hemos proclamado la muerte del expediente de la mano de las reformas procesales penales intentadas en la región, en los hechos, la experiencia sí lo indica, en la gran mayoría de los países de la región, los expedientes no están muertos, los expedientes siguen gobernando el trabajo judicial y siguen condicionando la forma como se organizan y funcionan los tribunales. En buena medida, los expedientes judiciales simbolizan la organización y el funcionamiento tradicional de los tribunales, y mientras no nos hagamos cargo de una práctica alternativa, no habremos establecido propiamente un nuevo sistema de gestión acorde con las exigencias de un procedimiento oral. ¿Y cuáles son los problemas de los expedientes, digamos, más allá de lo que hemos conocido anteriormente, que como mecanismo de toma de decisión exclusivamente basado en antecedentes es un mecanismo en que entrega información menos rica que la que se puede acceder con un contacto directo con las fuentes de información que permite hacer, por ejemplo, juicios de credibilidad, que el simple registro escrito en el papel de una declaración de un testigo hacen imposible? Además de estas limitaciones en cuanto a la calidad de la información, los expedientes tienen una serie de otros problemas de los cuales debiéramos poder desprendernos. Por una parte, están absolutamente estandarizados la forma como se completan, la forma como se llenan. Son pasos relativamente mecánicos que hay que dar porque hay una tradición, porque hay una práctica inveterada que así lo indica, que lleva muchas veces al formalismo, a la burocratización, al ritualismo, a realizar unas determinadas cosas porque hay que hacerlas aun cuando no tenga mucho sentido, no tenga mucho contenido, no le agregue valor a la decisión, no provenga de una decisión estratégica de acorde con las necesidades del caso específico, sino que simplemente con una plantilla que hay que repetir en forma bastante, bastante mecánica. El expediente además tiene un contenido en la forma como se va estructurando, que es muy típico de los sistemas de administración antiguos, hoy en día bastante ya abandonados, que significa que implica un énfasis muy fuerte hacia los controles ex ante respecto a lo que se hace. O sea, para que algo tenga validez tiene que ser, por ejemplo, visado por un ministro de fe, tiene que ser revisado por otra persona, porque si esto no sucede, no estamos ciertos de que sea algo relativamente seguro, relativamente confiable y por lo tanto no se le puede dar valor. En general, esta es la lógica que operan los sistemas de administración tradicional de los tribunales plasmados en el expediente. Todo tiene que ser autentificado, todo tiene que ser revisado. Y lo que nos damos cuenta es que ello se traduce simplemente en labores más o menos rutinarias, labores más o menos mecánicas, que demoran el procedimiento, que dan a veces falsa imagen de que efectivamente ha habido una revisión, que burocratiza nuevamente el trabajo sin agregarle
real valor. Más bien la administración moderna lo que postula es que el trabajo, las labores de control son más bien controles ex post ante el reclamo de alguien o labores de control aleatorias, de control de calidad, que una muestra representativa simplemente se revisa para ver que efectivamente se estén manteniendo ciertos estándares de buen trabajo, pero no los controles masivos ex antes que son muy poco razonables, muy poco racionales, sus costos son muy altos frente a los beneficios que arrojan. Por otra parte, la administración moderna también pone mucho más énfasis en los resultados que en las acciones. En un expediente lo importante es seguir los procedimientos como están fijados, como están previamente determinados, de una forma, como digo, como decía, bastante estandarizada. Lo que importa en la administración moderna no es tanto que se hayan seguido las acciones ritualmente una tras otra, sino que los resultados efectivamente se obtengan. Lo más relevante son los resultados, lo más relevante es el impacto que se obtiene. Por ejemplo, lo más relevante en la estructura administrativa, en las funciones administrativas, no es que se hayan hecho las notificaciones con todos los requisitos que la ley establece para ella. Lo relevante que para el nuevo sistema, para un sistema moderno, es que efectivamente las audiencias se realicen, que efectivamente la gente que tenía que comparecer comparezca. Y por lo tanto no me importa de qué forma se enteró un testigo de que tenía que ir a la audiencia, o la víctima o el imputado, lo importante es que se enteró y lo importante es que concurrió. Y lo que yo quiero evaluar, lo que yo quiero saber, es efectivamente el cumplimiento de ese resultado y no tanto de que mecánica y burocráticamente se hayan cumplido con ciertos trámites, por muy relevantes que ellos sean. Lo importante, como digo, es que el resultado efectivamente se produzca. Es así como en la lógica del nuevo sistema, el expediente como idea nuclear que estructura y que ordena la administración de los tribunales pierde sentido frente a la función fundamental que es obtener un resultado, que es organizar exitosamente una audiencia, que las partes comparezcan, que las partes puedan expresar sus puntos de vista, entregar la información que tiene que entregar ante el juez y que el juez pueda resolver. En el ejemplo que hemos usado anteriormente, en este caso, la labor de quienes apoyan la realización de esta audiencia es mucho más parecida a la del productor de un evento que la labor del actuario tradicional que llenaba el expediente. Lo que nos interesa es que el evento se realice. Si fuera una obra de teatro, lo que nos interesa es que el día que corresponda la sala esté habilitada, el público pueda llegar, los actores estén presentes, estén maquillados, la tramoya funcione como se ha presupuestado, en fin, que la obra de teatro efectivamente se pueda dar. Ese es el objetivo de la administración de los tribunales y no otro. Ahora, la sustitución del expediente escrito significa que se elimina todo documento, todo papel del trabajo de los tribunales, significa que ya no hay trabajo de oficina dentro de un tribunal. Sin duda, no. Sin duda, aún habrá muchos papeles, aún habrá mucho trabajo de oficina, pero lo importante es que ese trabajo de oficina y esos registros no tienen un rol distinto a lo que tienen los registros y el trabajo de oficina en cualquier institución. En cualquier institución hay un archivo con las cartas que se envían, hay un archivo con la correspondencia que se recibe, en cualquier institución hay trabajo de revisión administrativa de los papeles que se cursan, pero lo importante en este caso, y es lo que tenemos que entender, que la decisión jurisdiccional no se compone de ese trabajo, es un trabajo simplemente accesorio, simplemente necesario para que lo fundamental funcione, que son precisamente las audiencias. Es eso lo absolutamente elemental de un nuevo procedimiento adversarial, es eso lo que no podemos olvidar en el nuevo sistema y es eso lo que queremos ver con
mayor detención en las clases que siguen, cómo organizar unas audiencias, cómo resolver los principales problemas prácticos que ello entraña, cuáles son los pasos, cuáles son los roles que compromete, cómo tienen que desarrollarse esos roles para ser eficaces. Sin duda en esto hay muchos modelos diferentes, sin duda hay posibilidades de desarrollar modelos de gestión con gran cantidad de recursos, con infraestructura muy significativa, con recursos informáticos, en fin, pero también hay realidades en las cuales esto no es posible. Lo que queremos demostrar es que es posible, que es factible estructurar un sistema de audiencias orales con recursos bastante asequibles sin que ello entrañe, sin que ello demande exigencias desmesuradas. Sin duda esto podrá hacerse mejor, podrá hacerse peor, sin duda mientras más recursos se tenga, mejores condiciones se poseerá para hacerlo más exitosamente, pero el punto que nos interesa es que con los recursos que comúnmente cuentan los tribunales es posible avanzar sustantivamente en esta dirección y es posible organizar audiencias de forma exitosa. ¿Y qué es posible entonces cambiar un modelo de trabajo por otro alternativo a partir de prácticas y de experiencias muy concretas que desentrañen y que dejen atrás muchos de los mitos, muchos de los temores que están tradicionalmente asociados a un procedimiento por audiencias? Podemos demostrar que, por ejemplo, temas de confiabilidad, de seguridad con respecto a la información son bastante manejables, absolutamente manejables en un sistema oral, tanto o más que con un sistema escrito, que por lo demás muchas veces hay mitos muy importantes al pensar que los expedientes escritos, su materialidad entrega mayor seguridad y mayor confianza sobre la mantención de la información que los procedimientos orales. De hecho, es cosa de entrar a nuestros tribunales en muchos otros países para darse cuenta que los expedientes escritos generalmente están en malas condiciones físicas, generalmente están son difíciles de ubicar, se pierden, se adulteran, se modifican, en fin, son algo realmente bastante poco seguro. Y es posible estructurar otros sistemas en que puedan funcionar a partir de audiencias orales que den absoluta tranquilidad, seguridad, garantías a las partes sobre lo que se está avanzando en ello y las decisiones que se tomen.